Gracias al aporte de la comunidad, al Banco de Alimentos de la ciudad de Bucaramanga, de la diócesis, a organizaciones, empresas privadas, la Administración Municipal de San Gil y CEPAS, se ha logrado llevar mercados a muchas familias que lo están necesitando en esta época de pandemia. Labor que ha sido posible gracias a este esfuerzo que solo busca aliviar la situación que muchos sanjileños han tenido que afrontar al no poder salir de sus hogares y obviamente no poder trabajar. Una de las campañas que se está trabajando es a la salida de los supermercados, donde hay sitios para depositar este tipo de ayudas. Allí las personas entregan alimentos para más adelante poderlos donar equitativamente. De parte de la Pastoral Social de San Gil, a aquellas personas que más necesitadas. Espero que sigan habiendo más contribuciones, lleven a la Pastoral Social. Miren, en los centros comerciales tenemos unas canastas allí, cuando ustedes compren, de pronto las personas que puedan, compren 2 libras de arroz y regálenos una, déjenlo allí en la canasta que nosotros pasaremos después a recibirlo para poder darle a muchas otras personas. El Señor nos bendice, el Señor es grande con nosotros, seguro que sí, lo que nosotros damos el Señor no se deja ganar en misericordia, Él nos da el doble, y lo digo con gran alegría y lo digo con gran entusiasmo, porque cada vez que nosotros damos más mercados, Dios nos manda todavía muchas más cosas, y eso mismo les quiero poner el reto a todas las personas, demos mercados, y verá que el Señor nos va a multiplicar a nosotros en grandes bendiciones.